Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Buenos días, tengan todos ustedes el día de hoy. Nos hemos congregado una vez más en torno al altar para seguir agradeciendo a Dios por todo, especialmente por la vida. Pidiéndole al Señor que nos siga ayudando a ser constantes, a ser perseverantes, y lo más importante, poder hacer las cosas con humildad y sencillez. Reconociéndonos pues que somos pecadores, que necesitamos del amor y de la misericordia de Dios, pidamos perdón, pero también abramos nuestros corazones para perdonar. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que en tu inescrutable providencia quieres asociar a tu iglesia a la pasión de tu Hijo, concede a tus fieles que son perseguidos a causa de tu nombre el espíritu de paciencia y caridad, para que sean hallados testigos fieles y veraces de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, dile al príncipe de Tiro, el Señor Dios dice esto: tu corazón se ha ensoberbecido y has dicho: soy Dios, estoy sentado en el trono de Dios, en medio de los mares, pero eres hombre y no Dios, y te crees tan sabio como Dios. Pretendes ser más inteligente que Daniel y conocer todos los secretos. Con tu sabiduría y habilidad te has hecho rico. Has amontonado oro y plata en tus tesoros. Con astucia de comerciante has aumentado tus riquezas y te has ensoberbecido por tu fortuna. Por eso, dice el Señor, porque te has creído tan sabio como Dios, por eso mandaré contra ti a los más feroces de los pueblos extranjeros, que desvainarán su espada contra tu esplendor y tu sabiduría y acabarán con tu grandeza. Ellos te matarán y el mar será tu sepultura. Ante la mano misma de los verdugos, ¿te atreverás a afirmar todavía que eres Dios cuando no eres más que un hombre? Morirás como un pagano a mano de los extranjeros, porque así lo digo yo, el Señor Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor da la muerte y la vida. El Señor da la muerte y la vida. El Señor pensó: voy a dispersarlos y a borrar su memoria de entre los hombres. Pero no porque temo la persecución del enemigo y la mala interpretación del adversario. El Señor da la muerte y la vida. Pues diría el enemigo que su mano había vencido y que no era el Señor el que lo había hecho, porque son una nación que ha perdido el juicio. El Señor da la muerte y la vida. ¿Cómo puede uno perseguir a mil y dos poner en fuga a 10,000? No es porque su Dios los ha vencido, porque el Señor los ha entregado.
El Señor da la muerte y la vida. El día de su destrucción se acerca y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. El Señor da la muerte y la vida. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aleluya, aleluya. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermano o hermanas, o padre o madre, o esposo o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Las lecturas de hoy nos siguen invitando a realizar o hacer un alto en la vida, y que cada uno de nosotros podamos reflexionar de qué manera nosotros nos relacionamos con Dios. Muchas veces, o la mayoría, a veces creemos que sabemos mucho, y posiblemente sí, porque la ciencia se nos ha ido revelando e hemos ido avanzando en el desarrollo de técnicas para poder tener un mejor estilo de vida. Y la mayoría de las veces el hombre le da más valor a la ciencia y se siente y cree que puede él hacer las cosas sin necesidad ni la ayuda de Dios. Pero eso no es cierto, porque Dios es el proveedor. Dios es el que nos da, ¿sí? Nos da la capacidad de entender, de comprender y de ir cambiando, ¿sí?, nuestra visión, nuestra actitud, y sobre todo nos da la fuerza para poder trabajar en esas áreas que cada uno de nosotros necesitamos corregir y cambiar. Pero para ello se requiere la disponibilidad para poder primeramente reconocer a Dios como el centro de nuestras vidas. Segundo, aplicar
en la vida sus enseñanzas, practicarlas y sobre todo tener la apertura para ir al encuentro de los demás. Y eso es lo que engloba estas lecturas que hemos escuchado hoy. Porque en el Evangelio que hoy proclamamos a continuación del día de ayer, cuando el joven rico va con Jesús y le dice que qué tiene que hacer para ganar la vida eterna, y Jesús ya le explica lo que tiene que hacer, y al final dice: todo lo que me dice lo he observado desde joven. Y Jesús le dice: ve, pues ve, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y después ven y sígueme. Pero dice el texto, nos decía ayer, que como era muy rico, se entristeció y se fue. Y por eso hoy Jesús, haciendo referencia a la actitud del rico, del joven rico, en relación a las posesiones en las cuales él tenía puesta su confianza, nos dice que es más difícil, ¿sí?, o es más fácil, ¿sí?, que un camello pase por el orificio de una aguja a que un rico se salve. ¿Por qué? Porque el rico, ¿sí?, está poniendo su confianza en sus posesiones, no en Dios. Que lo que él tiene, ¿sí?, es por méritos propios, no porque Dios le dio la inteligencia y la capacidad para poder amontonar o hacer riqueza. O sea, y cuando Jesús les hace esa referencia a sus discípulos, dice que ellos le preguntan: entonces, ¿quién puede salvarse? Con esas exigencias que nos estás poniendo, ¿quién se puede salvar? Y Jesús les hace hincapié, dice: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. O sea que Dios las cosas imposibles las hace posibles. Y después Pedro, siempre saliendo al frente, dice: ¿y nosotros que hemos dejado todo, qué vamos, cuál es nuestra ganancia? ¿Qué vamos a ganar? ¿Sí? Y Jesús también vuelve a explicar esto. Dice: aquel que ha dejado padre, madre, hermanos, hermanas, esposa, esposo, hijos, propiedades, por mi nombre recibirá el 100 por 1 y la vida eterna. Jesús nos da las respuestas de la exigencia que requiero a todos nosotros que vivimos el cristianismo. ¿Cómo debemos, con qué actitud debemos hacerle frente a la vida? Y que nuestra confianza debe de estar siempre puesta en Él. Que tenemos que tener esa actitud de desprendimiento. Cuando nosotros tenemos esa actitud de desprendernos y poner todo nuestro ser al servicio del Evangelio, Dios hace maravillas a través de nosotros. Y sin darnos cuenta, nosotros vamos avanzando, y cuando hacemos una visión hacia atrás, vemos las cosas que a través de nosotros Dios hizo y decimos: ¿cómo se realizaron? Entonces ahí podemos ver que está la mano de Dios, que sigue obrando, que sigue actuando, que sigue impulsando, que sigue haciendo su obra a través de nosotros, que nos disponemos a ser instrumentos de la verdad, instrumentos de Él, donde Él se sigue manifestando, donde Él sigue trabajando, y que a través de nuestras tareas diarias vamos reflejando, vamos mostrando el rostro de Jesús a través de nuestras vidas. Nuestro ejemplo, nuestro testimonio, nuestra obra, nuestra forma de actuar y de proceder, cómo nos comunicamos con los demás, ¿sí? Aunque
habrá momentos en que no, las cosas no nos salen muy bien, ¿verdad? Y nos desesperamos, pero es parte de nuestra naturaleza, pero reflexionamos y vemos que la manera como nos estamos comportando no es la apropiada, no es la correcta, e inmediatamente reflexionamos, vamos a pedir perdón, perdonamos, reconciliamos y seguimos trabajando. Sí. Esa es la actitud del cristiano. Esa es la actitud de todo aquel que sigue a Jesús, que un cristiano sin cruz no es cristiano. La cruz es el signo, es la escalera que nosotros tenemos para poder llegar al cielo, ¿sí? Entonces, tenemos que cargar la cruz. Tenemos que llevar esa cruz que nos lleva, que Jesús nos legó como herencia para poder alcanzar la vida eterna, para poder alcanzar nuestra salvación. Pero hay que llevarla con alegría. Porque si yo llevo la cruz renegando y criticando y siempre estoy haciendo, demandando cosas que me deben dar porque hago, no. Siempre debe estar con una actitud de servicio. Y cuando nosotros trabajamos enfocándonos en esta, con esta actitud, siempre vamos a permitir que el Señor siga obrando a través de nosotros y nosotros seguimos siendo esos instrumentos a través de los cuales su gracia se manifiesta, se sigue dispersando, sigue llegando a todo hombre y toda mujer que también abre su corazón para recibirla. Pidamos, hermanos, al Señor que nunca abandona a los que lo invocan, que nos mire con benevolencia y venga en nuestro auxilio. A cada petición vamos a responder, Señor, atiende nuestras súplicas. Pidamos para que todos los hombres acojan la buena nueva del Evangelio, roguemos al Señor. Para que progrese en la unidad y comprensión entre las naciones, roguemos al Señor. Para que los enfermos y los que vienen lejos y los que viven lejos de su familia encuentren quienes los atiendan compasivamente, roguemos al Señor. Para que Dios conceda a nuestros familiares y amigos los bienes que les deseamos, roguemos al Señor. Para que Dios, ya desde el comienzo de este día, nos infunda el deseo de servirlo, roguemos al Señor. Por la salud y bienestar de Horacio y Sara Alaniz y familia, Alfredo y Edith Cepeda y familia, por todos los que están sufriendo a consecuencia de los incendios en el centro, sur y norte de California, para que pronto llegue el alivio y que los bomberos que están trabajando para sofocar el fuego puedan tener la fuerza y la inteligencia para poder sofocarlos y poder salvaguardar a las familias que viven en esas áreas. Por nuestros familiares y amigos enfermos y de la comunidad, porque sufren la consecuencia de los desastres naturales y la violencia, por los que sufren tribulaciones en el alma y en el cuerpo, por los agonizantes y quienes van a morir hoy, roguemos al Señor. Por las ánimas del purgatorio, especialmente por aquellas que se encuentran en las profundidades del mismo, para que por esta Eucaristía Dios las perdone y las retene nuevamente a la casa paterna, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de Emiliano Basurto, María Rosete, Clara
Montiel, Petronila Amaya Gómez y por los que han muerto en las últimas 24 horas, roguemos al Señor. Dios y Salvador nuestro, acepta nuestras oraciones y escucha las súplicas que te hemos presentado por todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor, que siendo y reina por los siglos de los siglos. Bendito seas. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre. Te presentamos por tu generosidad, sea para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos y hermanas, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestras humildes oraciones y ofrendas y concede a cuantos padecen persecución por servirte fielmente, que se alegren de estar asociados al sacrificio de tu Hijo Jesucristo, y sepan que sus nombres están escritos en el cielo entre aquellos que están elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor, que asciende y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el Creador del género humano, sino también el Autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos, con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Ahorita que viene el nombre del Señor, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia que tiene por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que Dios de tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor siempre con cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos, dice el Señor. Hermanos y hermanas, este es Jesús que nos sigue llamando a cada uno de nosotros a la conversión. Nos invita a perdonar y a pedir perdón para poder reconciliarnos. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros que participamos de este banquete. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Siéntense. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Por la fuerza de este sacramento, Señor, fortalece en la verdad a tus siervos y concede a aquellos fieles que se hallan en la tribulación que, cargando su cruz detrás de tu Hijo, puedan en medio de las adversidades gloriarse sin cesar del nombre de cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor, que siendo Dios y reina por los siglos de los siglos. Nuevamente, gracias por seguir participando en esta Eucaristía y también a los que se unen a través de Facebook y YouTube, para que el Señor a cada uno de nosotros, tanto los que estamos presentes como los ausentes y que se unen día con día, reciban las bendiciones y las gracias que Dios nos da a través de este sacramento. Que nos siga fortaleciendo para seguir caminando con certeza y con seguridad que Él camina con nosotros, aún en medio de las adversidades. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz a seguir sirviendo a Dios y a nuestros hermanos. Demos gracias a Dios. Que el Señor los siga bendiciendo. Ahorita, para la comunión, ¿qué vamos a hacer? Ya saben, primero vamos a pasar los de atrás.